Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andamos? Bien, bien. Muy bien, muy bien. Vamos a esperar rápidamente a que entren los demás. Yo creo que esperamos, como siempre, hasta las 7:58 o hasta las 8 en punto. Darles esos 10 minutos de tolerancia. Y ahorita entramos y les voy a decir unas noticias, importantes para su conocimiento. Lo del pago. También, sí. Eso. Bueno, chicos, aquí andamos. Cualquier cosilla, más grítenme. Ah, mira, Juan Carlos Ibarra ya tiene naproxeno sódico más paracetamol. Excelente, amigo. Qué bueno que te trates. Y amoxicilina. Oye, ¿pero qué fue lo que te pasó? ¿Tienes gripe o qué? No puede hablar, profe. Pero ya sé, pero mínimo que le escriba, que no se aflojó. O mínimo que me diga así, así, asienta con la cabeza. Tienes gripe, anginas, coronavirus, ganglias. Ah, tienes inflamados los ganglios. Las anginas. Sí, las anginas. Ok, sí. Muy bien, muy bien. ¿Y te las van a quitar o no? No, está bueno. Qué bueno que no te las van a quitar. Muy bien, amigos. Ya que resolvimos la duda gigante sobre qué tiene Juan Carlos Ibarra. Vamos a esperar a que lleguen los demás. ¿Alguien sabe para qué sirven las anginas? Creo que con esas hacen pipí las mujeres. No, ma. Estás muy inútil, la verdad. Te pasaste el lanza. Oh, Salud. ¿qué fue? Tan cool. Gracias, gracias. ¿Qué fue? Fue un pequeño estornudo por parte de Betancourt. Comenta Antonio Vallejo que ahorita tiene problemas con su conexión en la laptop. ¿Y en el celular? Pues no sé, pues me mandó un mensaje de texto. Pues ahí está, dígale que si tiene wifi que puede bajar la aplicación y todo el No, no, pex. no, o sea, mensaje de texto. O sea, no me llegó por WhatsApp, no me llegó por Messenger. Ah, o sea, no tiene internet. Ajá, pues yo creo, pues dice problemas de conexión y laptop. Está Wendy. Oigan, Cristian de Jesús Trujillo está trabajando, ¿qué pex? ¿Estás trabajando, Cristian de Jesús Trujillo? Sí. Oye, quedé dedicado asistiendo a tus clases y trabajando. O sea, ¿quién hubiera visto eso, hijo mío, eh? ¿Quién So. soñaba el fondo de tijillo? ¿En dónde trabaja Cristian de Jesús Trujillo? ¿En la Constellation? ¿Nos vas a regalar chelas a todos? En Me la va a vidriera. regalar fusibles. Ah, en la Little Fuse. Amigo, pero fusiles ya no usamos, ¿qué pex? Acá pura. Puro break. Puro break y pila doble A. Pero bueno. Está bien. Bueno, amigos. Seguiré esperando. 3 minutitos.
ver, este silencio es porque hay actividad o qué onda. Estamos esperando a que se conecten los demás. Sí, de repente. Okay. Tengo anuncios importantes de nuestro patrocinador. Ok, sale. Sí. Que ya todos titulados. No son los anuncios, ya no titularon. ¿Qué qué? Que son los anuncios, que ya nos vamos a graduar, que nos van a dar el título. Ay, mira, el otro. Oye, ya despiértate porque estás en un sueño. Despiértate, de seguro sigue soñando porque eso no va a suceder. Se vale soñar, profe, los sueños se vuelven realidad. Ah, qué caray. ¿Qué traes, joven? ¿Qué traes, joven? Pásale, tía. Me paso. Hey. No tiene por qué. Vamos a aventarnos unas rimas. Muy bien, amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Bueno, no soy Joel Osoria. Pensé que era Robe. Sí, ¿verdad? No, amigos, yo estoy. Yo no soy como Joel, no soy tan famoso todavía. Pero aquí estamos. Bien, compañeros. Noticias para el día de hoy.
Libre. La noticia del día de hoy es la siguiente. Ya todos pudieron darse cuenta, ¿verdad? Que les enviaron un correo de Rosetta Stone diciendo que tienen para el 30 de mayo para pagar y demás. Muy bien. ¿Cuáles son las indicaciones? Y voy a responder dudas ahorita porque literal hay un montón de dudas y sé que las hay de parte de todos. Las voy a apuntar y las voy a llevar con mi jefe inmediato y ya. Bien, entonces no me vayan a citar en nada de lo que voy a decir aquí porque van mezcladas muchas cosas, no nada más mi opinión personal. Digo nada más las cosas oficiales, sino también mi opinión personal. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que sucede es que por parte de la universidad, por parte de la universidad se decidió que ya no se usara la plataforma Rosetta Stone como parte del aprendizaje del idioma inglés ni de otro idioma en la universidad, lo cual definitivamente es algo que puede ser bueno para algunos y malo para otros. Bueno para algunos porque ya dejas de pagar, ¿ok? Y malo para otros porque le veían el otro lado de la moneda. O sea, el otro lado de la moneda es el aprendizaje que puedes adquirir, lo divertido que puede ser a quien le gusta. De hecho, tengo una persona que no ha dejado de hablar conmigo por 40 minutos diciéndome los sentimientos que le causa el que la universidad haya cortado de un día para otro el Rosetta Stone. Entonces, definitivamente sí es algo que es bueno para unos, malo para otros. En mi caso, a mí me gustaba un chorro usar Rosetta Stone. Estaba súper feliz aprendiendo alemán, pero definitivamente, pues, si la universidad lo ve de esa manera, pues nada, no tengo otra cosa más que acatar lo que se me pide. Y luego, que si ustedes les tienen que pagar o no tienen que pagar, como ustedes quieran. Si tú quieres pagar, puedes. Puedes, Ok, un segundo, voy a responder este mensaje. Listo. Entonces, no tienen que pagar la plataforma, no les voy a quitar puntos, no les voy a nada. Si tú quieres comprarla porque te gustó y porque quieres seguir aprendiendo con la plataforma, porque aparte matabas el tiempo en tu cuarentena vacía, pues adelante, no hay ningún problema. Creo que hasta sería una buena inversión por este cuatrimestre. Para que aprendas todo lo que puedas y le eches un chorro de ganas, adelante. Si quieres, la puedes pagar como tú gustes. Si te van a dar tu certificado, si te van a avalar de que estás en algún nivel de no sé qué, de inglés o algo así, no lo sé. La decisión se tomó en los rangos más altos de la UTNC. A nosotros nos bajaban la información de que ya no se va a usar, de que ya no se las pidamos. Y es lo único que nos han dicho que les digamos a ustedes, porque tampoco sabemos nada más, literal, una decisión de rector-directores y ahí se quedó este pez. No nos dieron causas, no nos dieron los porqués, si es algún rollo financiero, si es algún rollo de que no sirve, de que se dieron cuenta de que nomás no, que al contrario. O sea, realmente, tanto el maestro Walter como yo hicimos un reporte en el cual dimos la mejor cara posible del uso de la plataforma, que a pesar de que no se llegaron a los estándares que habíamos visto durante el primer, que habíamos previsto durante el primer, los primeros dos cuatrimestres de uso, sí se había alcanzado una proficiencia bastante buena y muchos de ustedes estaban bastante contentos con su avance. Sin embargo, pues se decidió cortar ese pez. Entonces, ustedes pueden comprarlo, adelante, no hay ningún problema. Si ustedes lo quieren hacer, adelante. Bien. ¿Preguntas? ¿No? Pues con respecto, pues cómo va a ser el sistema de evaluar, quizás solamente eso. Del sistema de evaluar, vamos a ver aquí. Ando en clase PAPS, hablamos al ratuki. Muy bien. Entonces, sistema de evaluar. El sistema de evaluar lo voy a ver con la Academia de Inglés porque literal, no sé. Tal cual.
Yo sería capaz de ponerles Duolingo, bro, literal. O sea, yo decía de que, ¿sabes qué? Pues una hora a la semana van a usar Duolingo, échenle ganas. ¿Cómo se llama? Y hay manera de que me manden ustedes a mí. O sea, hay manera literal de hacer un salón en Duolingo y que ustedes alcancen ciertas metas y cosas por el estilo, que hasta está más padre, creo yo. Más como dinámico y tal. Sí está. A pesar de que me encantaba hacer esto. Pero bueno. Aún estoy pensando porque literal. Y vean lo que nos hacen a los maestros. Literal, me dijeron esto 2 semanas empezado el curso. O sea, perdón, no, sí, 2 semanas empezado el curso. Entonces, literal, no tengo material como para darles 4 horas a la semana. O sea, literal, mi material que tengo es para desmenuzadito, poquito a poco. Y así. Entonces, más que vamos a, literal, se me hace que vamos a tener una clase de lectura a la semana, una cosa así. O sea, literal, va a ser así como diferente, ¿verdad? Sí les pido tolerancia de su parte, porque la verdad es que sí es como que, o sea, es como si dijeran, ¿sabes qué, bro? Vas a enseñar con este libro, aquí está, y en 2 semanas te dicen, no, ¿sabes qué? Ya no, ya no lo vas a usar, si lo puedes tirar a la basura, tíralo, ¿sí? Entonces, pues sí les pido un poquito de tolerancia de su parte. Si alguna clase se les hace muy fofa, díganme con toda confianza de que, profe, tu clase estuvo bien fofa, no manches. Cámbiale algo. Ahora sí, con toda confianza. Pero sí, ese es el PEX, amigos. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta de vosotros o de qué pedes con ese rollo. Pues creo que no, pero o sea, pues yo pienso que sí podemos usar lo que es Duolingo. Vendría siendo casi el mismo esquema de trabajo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se llama? Definitivamente yo pienso lo mismo, solamente que el único problema es que donde vaya entrando un auditor a la clase y no haya nadie, ni tampoco yo, a mí me van a quitar una hora, me van a quitar una hora de mi, ¿cómo se llama? De mi cheque. Entonces, no me puedo arriesgar hasta no hablar con mis superiores para ver qué fue lo que hablaron entre los directores, qué cosas están permitidas, qué cosas no, se van a dar libertad de cátedra, a ver qué onda. Aparte también, si es que regresamos a clases el 1 de mayo, digo, 1 de junio, lo cual es inseguro porque no lo sé, la verdad, no creo, pero adelante. Si llegamos a regresar a clases, pues la dinámica va a cambiar y las clases van a poder ser dinámicas as always, ¿sabes? Pero pues sí. ¿Qué más? No. Ok. Humberto III ha hablado. Dice que no. Sí. Supongo que. No, yo en lo personal, no me gustaba el Rosetta para nada. Ok. Porque en lugar de aprender, no sé los demás compañeros, en lugar de aprender, yo usaba mucho la lógica de las cosas que salían ahí, porque conozco muchas palabras, no tengo mucha facilidad de hablarlo, batallo, yo creo que un 40% para entenderlo, el otro 60 más o menos lo escucho bien, pero utilizaba la lógica de las palabras y las ponía y la mayoría de las veces resultaba bien, en lugar de tratar de aprender por qué se utiliza de esta manera. En algunas ocasiones decía, bueno, esta es la manera en que se dice cuando alguien te interrumpe, o esta es la manera en que tú puedes contestar de si alguien se dirige de esta forma, etcétera. Pero yo creo que nos falta mucho vocabulario, bastante vocabulario de palabras que aprender, de posiblemente de, no sé si en inglés exista la conjugación como se hace en español de algunos verbos. Uh-huh. Yo lo digo porque, bueno, ya hace un buen, ¿verdad? El español a mí se me facilitó muchísimo escribirlo, leerlo, entenderlo con conjugaciones de verbos, vaya. No sé el inglés que pudiera a lo mejor hacerse igual, porque uh-huh. Si dicen, bueno, esta es la manera en que se dice en pasado, esta es la manera en que se dice en futuro, ok, pero enséñame a mí a hablar un enunciado completo, o enséñame a escucharlo, a leerlo,
a escribirlo, yo pienso que por ahí es donde está la dificultad de la mayoría de las personas. Sí. Pienso, no sé, en mi caso es lo que me gustaría aprender. Okay. Verbos que no conozco, palabras que no conozco, perdón. Cómo ponerlas en un enunciado, cómo hacer una redacción. Bueno, es lo que pienso yo ahí. Sí, 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 sí. De hecho, pues digo, la plataforma funcionaba de manera lógica. O sea, de hecho, para eso es. O sea, por ejemplo, si tú tenías en la foto una niña y te decían, no sé, la espacio va al parque, pues obviamente le vas a poner niña porque está viendo una niña, ¿no? Y las palabras que estás aprendiendo son 4 o 5 similares, ¿no? Bueno, el detalle que yo veía eran los videos de explicación. Salía el video, les ponía atención a lo que decían. Ah, pero palabras. Tú tenías la aplicación avanzada, ¿verdad? Estaba en B1, creo, me parece. Sí, de hecho esa aplicación es muchísimo más para práctica. Y o sea, literal. Todo el ejercicio, todo lo que conllevaba el ejercicio desglosado, era en base a la explicación del video. Entonces, si yo comprendía el video de lo que estaban hablando y las palabras que usaban, pues se me hacía muy fácil hacer lo demás, vaya. Ajá. Y porque escuchar algunas palabras te ponía opciones y decía, bueno, pues esta es la que entró en el video, es la que dice acá. Pero realmente no lo vi yo como un aprendizaje, vaya. Ok, muy bien, muy bien. Ok, entonces, chicos, habiendo quitado el elefante del ¿cómo se llama? Del salón, ¿verdad? O sea, habiendo hecho hablado acerca del tema gigante que había que platicar, dice Juan Carlos Ibarra que quitan las cosas que no sirvan, y como dicen, las pandemias sacan lo peor parte de las personas. Ok, Juan Carlos, puede ser. ¿Y Juan Carlos no está? Ya se fue. Ah, no, ahí estás, muy bien. Muy bien. Entonces, amigos, aquí lo que sigue es lo que les voy a comentar. Bien, para el día de... No sé qué hicimos la clase pasada. Un ejercicio, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces, la clase de hoy, literal, yo no tenía mucho planeado, la verdad. Pero lo que sí quiero saber es de ustedes, si ustedes me podían decir qué es lo que a ustedes les ha servido de lo que ustedes han recibido en inglés. O sea, por ejemplo, para yo poder estructurar mis clases de alguna manera, me gustaría como que atacar algunas estrategias que a ustedes les hayan servido con otros temas distintos. Ajá. Bueno, en las clases de inglés, soy honesto, por mí nada. Yo lo poquito que he aprendido me ha servido mucho, por ejemplo, una canción, bajar la letra de la canción. Ajá. Al mismo tiempo escucharla mientras la estoy leyendo, y palabras que no conozca, consultarlas, vaya. Usaba yo mucho anteriormente el closed caption en las televisiones, y eso también me ayudó un chorro, pero ya en cuestión de clase le puedo decir que a lo mejor yo soy un 90% lírico. Ok. No sé mis compañeros. ¿Los demás, chicos? Bueno, pues lo que es el... Bueno, lo que sí me ayuda a mí... Bueno, igual también lo que viene siendo ver cualquier cosa con captions, ¿verdad? Porque ves palabras, pero... Ahorita en lo que corresponde a la clase, lo que es el formato que utilizamos para escritura... Por ejemplo, yo la verdad para escritura en inglés no... Muy poco he hecho escritos en inglés. Y los formatos que vimos en clase, pues la verdad sí me ayudan para... Por así decirlo, la estructura de mis textos, ¿verdad? Ok. Tanto en inglés y español, ¿verdad? Sí, muy bien. Adelante. ¿Y más? Parece que Brandon Zapata, porque me están viendo versos, no sé. A ver, Brandon Zapata. ¿Qué pasó, profe? No sé, dice Roberto Hurtado que querías decir algo. Es que me están viendo los versos. Bueno, no. Bueno, no tengo audífonos y no escucho muy bien lo que están diciendo, ¿verdad? Nada más quería decir eso, si podían hablar un poquito más alto. Ah, ¿qué quieres? ¿Quieres que hablemos más alto? Sí, que hablen más alto porque
Bueno, la bocina de mi laptop no funciona muy bien y casi no los escucho. Ah, ok. Perdón, perdón, pero si escuchaste la parte de Rosetta Stone, ¿no? Algo. Nada más entendí que no hay que pagar y yo, ah, bueno. Ah, ok. Está bien. Pues sí, más que nada por ahí va la cosa. O sea, no tienes que pagar si no quieres. Ya no va a ser parte de tu calificación. Me preguntaron acerca de los criterios de evaluación y les decía que pues no lo sé hasta ahorita, porque literal esto nos dijeron ayer. Entonces, pues sí, es básicamente. Entonces ya les traeré más información más adelante. También les pregunté, Brandon, si me podían decir como qué cosas que les hayan ayudado a ustedes en clases de inglés que quisieran implementar o que quisieran ustedes también hacer aquí en la clase. ¿No? ¿Nada? Nada de nada. Muy bien, amigos. Bueno, ¿qué más iba a decir? Creo que ustedes son el... me faltan por revisar algunos de ustedes en la plataforma en Schoology, pero ya aguanten vara. Estoy leyendo todo, absolutamente todo, entonces me lleva un poquito más de tiempo. Posiblemente tengamos algunas clases en las que tengan que trabajar y así. Entonces, que no tengamos que entrar a Zoom y ustedes tengan que trabajar en su casa, pero pues obviamente si yo les pongo un trabajo, que el trabajo se entrega a las 8:40, pues van a tener solamente pues hasta esa hora para hacerlo, ¿me explico? O sea, sería como que un trabajo de clase, por así decir. Para que no se sorprendan si les encargo un trabajo de un día para ese mismo día. Muy probablemente se los encargue porque es algo que pueden hacer durante el tiempo de clase, pero pues para no estar en la clase, aquí nomás viendo mi cara, haciendo el ridículo en frente de ustedes, pues para que ustedes hagan algo de provecho también con los conocimientos que vamos adquiriendo. Nos va a dar tiempo también para poder repasar algunas cosas de gramática. Entonces yo creo que la semana que entra vamos a hacer un total, vamos a dar como una pincelada sobre los tiempos verbales, que sería algo muy bueno, que tal vez a ustedes les ayude. Y ya para más tardar, yo creo que este fin de semana termino las tiny cards de las que les había comentado. Entonces ya les empiezo a mandar esos links para que empiecen a trabajar ahí con sus flashcards digitales, ¿ok? Muy bien, amigos, son las 8:21. ¿Les parece si nos tomamos un pequeño break de 5 minutitos nada más para que vayan a tomar al baño? No, vayan a tomar agua, vayan al baño, se coman su frito y regresamos ahorita nomás en 5 minutos. Sirve que ya se va a acabar la hora para pasar la lista, ¿les parece? Ok. Muy bien, amigos, y gracias. Ahorita nos vemos.